Hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del Holandés Errante. Hoy nuevo gameplay, nuevo tutorial de Starfield. Hoy vamos a aprender a minar asteroides, aunque eso es algo que expliqué en algún gameplay, pero claro, es un gameplay de una hora. Explicar eso, la verdad es que tragarte una hora para ver cómo se mina un asteroide y cómo se recogen los recursos, pues puede ser un tanto frustrante. Vamos a ver cómo está esto del almacenamiento de esta nave. Claro. A ver, ¿dónde? Aquí, taquilla del capitán, no hay nada, ¿vale? Y en la taquilla de la nave, que es aquí, ¿cómo va esto? Aquí hay cosas, ¿eh? Bueno, al final la taquilla es la misma para todos, pero no sé si estará a tope. Vamos a despegar y vamos a verlo. Aquí creo que puedo verlo, no. Vamos a esperar y vemos cómo está la cosa. Ahí está. ¡Que te comes el edificio! Es tocha la nave. No me termina de convencer, pero bueno, es la nave que nos han dado los Free Star esos, por ser comandante. Bueno, lo primero que tenemos que ver para poder... A ver, nave. Tenemos cargamento. Fua, sí, me cabe lo que nos está escrito. Vale, perfecto, me gusta. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es buscar. Aquí hay muchas cosas, ¿eh? Pero bueno, tenemos aquí a la pantalla de pijos. Y buscar un planeta con escombros. A ver, aquí no parece que haya escombros, pero aquí puede ser que sí. Algún planeta que esté más cerca. Vamos a probar ir aquí a ver qué pasa. Viajar. Esto es súper sencillo. Pero la verdad es que también está bien. ¡Preparad las armas! Bueno, pues... Adiós. Pero eso me lo llevo. Hostia, si me lo llevo. Me lo llevo todo. Conductores, pa, plomo, titanio, todo para mí. Muy bien, ya está, hemos cogido todo. Bueno, pues lo que estábamos mirando aquí. Uy, nos hemos llevado un golpe en el casco. Es escombros. No hay escombros por aquí. Vamos a ver si podemos encontrar algún sitio donde hay escombros. ¿Aquí? ¿Puedo ir aquí? Establecer rumbo. ¿Puedo ir aquí? Viajamos. A ver si tenemos suerte y ver escombros. Bueno, escombros, asteroides. En un pozo. Vamos a seguir buscando. Ah, pero espérate un momento. ¿Escanear no disponible? No puedo escanear esto. No. Pero ya he dejado olivas, ¿no? Estamos en olivas, ¿no? Venga, vamos. A ver. Este es Chabla. Venga, vamos a ir aquí. Establecemos rumbo. Viajamos.
Sé que hay una luna o un planeta donde hay asteroides y podemos minar en el espacio. Ah, datos nuevos, mira, qué guay. Escaneado, muy bien. Benceno. Mira, llevamos ya unas cuantas lunas. A ver, vamos a Zanka. Que también hemos estado ya anteriormente. Pero bueno, vamos a escanear. A ver qué podemos encontrar. Y si vemos aquí asteroides. No hay asteroides. Vale. Seguimos. Datos nuevos, vale. Muy bien. Ahora vamos a ir a Vos. X. Viajar. Sé que hay uno que tiene asteroides alrededor. Creo que está. Este tiene una estación, pero no tiene tampoco asteroides. Datos nuevos. Muy bien. Bueno, pues vámonos. Siguiente. Vamos a ir a Hamley. Es muy fea la nave. Es que es muy fea. Tampoco tenemos asteroides. Tampoco, pero... Vale, este está. Vamos a ver a Lowell. Lowell fue el que... El del Apolo 13, ¿no? Lowell. El capitán del Apolo 13. Que luego creo que al final terminó yendo a la luna, pero no sé en qué... Ellos sí. No, no funciona. Bueno, pues nada, aquí datos nuevos. R. Bien. Bueno, pues ya tenemos todo esto escaneado. Vámonos a Gagarin. Vamos a establecer rumbo. Viajamos. A ver si encontramos de una vez los asteroides. Estoy convencido de que está entrando en espacio de las Colonias Unidas. Mantenga el rumbo y prepárese. Que sí. Datos nuevos. Mira, yo 8 de 15. Pero seguimos sin encontrar. Vamos a Bonda. Ya vamos. Datos nuevos. Entorno extremo. Vámonos aquí. Establecemos rumbo. A ver si aquí están los asteroides. Me va a tocar ir a otro sector. A otro sistema. Pues nada, tampoco, tío. Recursos. Vale. Vámonos a Bondar. Bondar no. Vámonos. Ya va a ser en el planeta donde está la lógica esa. Aquí está. Ya hemos llegado. Muy bien. Vamos a ver si está escaneado el planeta. Pero bueno, aquí. Ciérrame esto. Fijaos. Fijaos, ¿veis? El puntito ese que nos ha marcado. Pues le damos a la E. Depósito de minerales. Agua. Le damos a la R. Y transferimos el agua a nuestro
depósito. Vamos a otro asteroide. Por ejemplo. Este. Marcamos. Agua. Y vamos recogiendo. Hombre, no es que sea gran cosa esto. Pero... mira, agua y ácidos carbónicos. Transferimos con la R. Tenemos el agua y los ácidos carbónicos. Valor 12. La verdad es que no es muy grande el valor. Pero bueno, es una manera de minar en el espacio. Y ahí lo vamos haciendo con nuestros minerales. Bueno, esta es la manera que tienes para minar en el espacio. Cuando veas asteroides, pues siempre puedes recoger algo destruyendo los asteroides. A ver qué nos da este grande. Este era grande, ¿no? 500 metros. Punto, ahí está. Agua, 7. O sea, nada. Una funda está. Pero bueno, es lo que hay. Otras veces encontraremos hierro, otras veces lo que sea. Iremos encontrando cada vez pues cosas diferentes. A mí no es la forma que me gusta más de minar, pero bueno, es la forma que podemos tener al principio del juego, ya que al principio del juego tenemos una nave y podemos hacerlo de esa manera. Mira, líquidos aiónicos. Está claro que aquí lo que hay es agua. Nada más, gente, espero que os haya gustado este pequeño tutorial. Mañana no sé si os enseñaré un tutorial de cómo capturar naves. Pero bueno, volveremos a los gameplays muy pronto. Espero que os haya gustado el vídeo, dejadme un buen like, comentarios y por supuesto, si no estáis suscritos al canal, suscribiros para no perderos absolutamente nada. Un abrazo muy grande y hasta luego. Bye bye.